Buenas tardes a todos y bienvenidos a este otoño que vamos a empezar de Catando Somontano. Y hoy desde un sitio muy especial, estamos en la sede de nuestra denominación de origen, en Barbastro, la ciudad más grande de lo que es la zona geográfica de nuestra denominación. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque hoy nos toca hacer cata con Bodegas Osca. Bodegas Osca es una bodega familiar emblemática, pionera, de aquel grupo de bodegas que creyó que en este territorio se podía desarrollar el sector del vino. Y hoy vamos a poder estar con Ángel Borruel, uno de los miembros de la familia que me está esperando en el interior. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque, como sabéis, también estamos en un momento muy bonito, que es la vendimia, y en esas ocasiones las bodegas a veces pues tienen pequeños trabajos que no permiten realizar aquello que queríamos hacer, que era la cata de sus instalaciones. Así que no la vamos a poder ver hoy, pero os invito a todos a que vengáis a visitarnos al Somontano y que vayáis a ver la bodega, porque esconde secretos muy bien guardados. Bueno, pues nada más, os dejo con nuestro edificio. Este es nuestro punto de acogida cuando vengáis hacia el Somontano, donde os daremos toda la información, donde podéis disfrutar del espacio del vino. Y sin más tiempo, vamos a pasar a la cata. Gracias otra vez. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo por este medio. Hoy estamos en la cuarta cata de Catando Somontano. Hoy vamos a catar tres garnachas de nuestra bodega. Bodega Osca es la bodega más antigua del Somontano. Un retazo de historia importante y, bueno, nosotros siempre hemos apostado por las variedades más tradicionales. Seguimos empeñados en ello y vamos a seguirlo. Queríamos que ofreceros a todos tres garnachas, tres sabores y tres colores diferentes. Porque creemos que es importante que se revaloricen estas, una variedad como la garnacha, que siempre ha estado presente en los comienzos de esta denominación de origen y que cada vez está cobrando más importancia. Nuestra bodega desde un principio apostó por estas variedades, igual que por otras como el Monistel. Y bueno, estamos empeñados en seguir ofreciendo a todos los que nos queráis seguir, ofrecer estos vinos hechos con variedades, sobre todo muy emblemáticas y que en definitiva nos están aportando nuestro carácter. Tenemos para catar hoy tres garnachas, una blanca, una rosada y una tinta. La garnacha blanca de 2019 y la rosada igual. Y un vino que no tiene madera, pero que sí que se ha criado en botella, que es un garnacha tinto de 2017. Tengo que hacer hincapié, todos nuestros vinos proceden de viñedos de secano. Viñedos de secano que lo que tenemos que hacer es, sobre todo en este verano tan seco, casi rezar para que alguna gota de agua se despiste y caiga en nuestras vides. Perdón, hola Ángel. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. No quiero interrumpir porque estabas muy entretenido contando lo que está sufriendo nuestro viñedo. Está sufriendo nuestro año. Nos ha puesto complicado la naturaleza. Yo creo que estamos pasando uno de los peores veranos, que además vamos a llevar prácticamente dos meses sin una sola gota de agua. Y siendo que el principio de año ha sido el más lluvioso de la historia. La primavera fue maravillosa. La primavera fue espectacular. Pero junio nos dejó en la estacada, julio no tuvimos nada de agua y los que tenemos los viñedos en secamiento realmente están pasándolo mal. Pero también yo creo que será que en definitiva eso puede aportar una cantidad de... va a concentrar mucho más aguas. Va a haber una reducción quizás de cosecha, un poquito porque la sequía va a afectar, pero en definitiva yo creo que eso que nos va a beneficiar. Siempre decimos que
lo bonito que tiene el vino es esa estrecha unión con la naturaleza, y es que la mano del hombre y nosotros podemos hacer lo mejor que sabemos hacer para transformar esa uva en vino, pero que la que deja realmente su sello en nuestro trabajo es la naturaleza y cómo el año climatológicamente, ¿no?, ha afectado en lo que vamos a hacer. Y en este caso, bueno, aparte, aquí unimos esa magia de la naturaleza y la unimos con la magia de una marca, que es una de las emblemas de nuestra bodega, con la marca Mascún. Mascún es el barranco más emblemático de la Sierra de Guara y su significado etimológico es casa de hadas, casa de brujas. Era el lugar donde las brujitas del Prepirineo hacían sus aquelarres y bueno, de ahí viene ese nombre y apostamos porque era una marca potente, y porque en definitiva daba a conocer nuestro territorio. Bueno, decía al principio que tenemos el gran lujo de estar con Ángel, con Ángel Borbuel, y lo tuteo, aunque creo que tendríamos que, ¿no?, de las personas que se merecen tratarlos de usted. No, para nada. Pues porque ese convencimiento pleno que él está contando sobre el territorio, recuerdo mi inicio como presidenta, que hicimos nuestro primer encuentro de Hablando Somontano, y yo les contaba que como una mujer de 47 años, gracias a gente que estaba sentada en esa sala, yo había podido quedarme a vivir donde había nacido. Y era por el pleno convencimiento de gente como Ángel Borruel y su familia, en el que no solo llevaban adelante su propio negocio, su trabajo y su casa, sino que también creían que podían extenderse en el territorio y que eso creciera. Pues eso pasa en el 84 y hoy en día pues estamos en esas 30 bodegas y un desarrollo en el Somontano que hace poco decíamos que Somontano es algo más que vino, es que es un estilo de vida y es una forma de trabajar. Y los que vivimos exclusivamente de algo como el vino, todavía más en ese sentido. Bueno, decir que Ángel es gerente de la bodega, pero son tres hermanos, cada uno se ocupa... Con una parcela diferenciada cada uno, con Félix ocupándose de viticultura, Goyo de enología y... Pero en definitiva todos, al final nos toca hacer todo de todo. La vendimia pasa toda por nuestras manos y hoy ha sido un día duro incluso. Hoy hemos estado haciendo garnacha blanca, además, la próxima garnacha de 2020. Bueno, otra de las cosas que tiene esta cata de hoy y que tiene para mí, y es muy especial, y lo decía Ángel antes, es que catemos garnachas. Y garnachas de Somontano y garnachas mimadas. La garnacha es una variedad que tiempo atrás casi no se le prestaba atención. Que es verdad que en Aragón tiene mucha relevancia y probablemente en otras denominaciones de origen más que en la nuestra, y que sin embargo nosotros tenemos garnachas y viñedos de garnachas perfectamente ubicados que hace que podamos disfrutar de esto. Y además que hemos elegido para plantar nuestras garnachas terrenos realmente duros y lo más rudos posible para sacar lo mejor de ellas. Es verdad que dicen que la garnacha es una variedad que se comporta muy bien con ese estrés hídrico y con... Y se está comportando bien. Estamos viendo ahí una muestra. Bueno, tenemos que contar que Ángel nos ha traído, como venía, y dicho, yo quiero traer parte de mi trabajo, no solo ya en botella, sino para que veamos cómo... Ángel, esto... ¿No? Tenemos aquí dos racimos de la garnacha que luego pasará, ¿no?, a estar dentro de... En la semana que viene esa garnacha va a estar fermentando, probablemente miércoles o jueves de la semana próxima estaremos recogiendo la garnacha. La garnacha tinta. Hoy hemos recogido algo, una parte de la garnacha blanca más madura. Seguiremos con garnacha blanca la semana que viene y con garnacha tinta. Siempre contamos que los granos, ¿verdad, Ángel?, que van a los vinos son granos de uva más pequeñitos que los granos de uva que normalmente nos comemos. Tomamos de la mesa. ¿Y cómo sabemos que una uva está ya perfecta para...? Pues, indudablemente tomando muestras y mirando si ha alcanzado su potencial alcohólico, y también hay una fórmula, y lo podemos comprobar ahora, quizá no estén en su punto, quizá les falte, pero la pepita es un indicativo importante. Mirar la pepita, mirando
una pepita de la uva, si tiene tonos verdosos, es que todavía no está en su punto. Ajá. Cuando empieza a tomar tonos marrones, es cuando empieza a ser el momento para pensar en vendimiento. Bueno, pues iremos contando más cosas de la garnacha. ¿Empezamos a tratar? Sí, porque yo creo que toda conversación, ¿no?, siempre acompañada... Sí, está con una copa de vino, sin duda, que es mucho mejor. Uh-huh. Bueno, empezamos por garnacha. Esta es garnacha blanca. Antes comentábamos con Ángel, antes de empezar, que hoy en día podemos, bueno, hoy en día y antes ya, podríamos tomar vinos blancos de garnachas tintas. O sea, realmente son dos variedades distintas. Bueno, la garnacha blanca y la garnacha tinta es de las pocas variedades que ocurre, que es una, las variedades de uva se distinguen por la ampelografía, que es el estudio de la hoja. De la hoja. Cuando una garnacha, en el mes de junio, si cortamos una uva de garnacha blanca o una uva de garnacha tinta, nadie va a poder diferenciarlas, porque son idénticas. Iguales. Es una... un proceso que ha hecho la naturaleza, que convirtió, serían casi todas tintas, y convirtió en su día una blanca en tinta, por, si nos tenemos que remontar a lo mejor a Darwin, ¿no? Para saber cómo se llevó a ese proceso, pero en definitiva y a partir de allí, una garnacha blanca y una garnacha tinta son iguales. La cepa es igual, el sarmiento... si estudiamos un sarmiento, es el mismo, la hoja es la misma. Sin embargo, cuando lo comparamos con otras variedades, eso es completamente distinto. Son hojas distintas. Son hojas distintas. La forma del racimo, incluso. Y lo que los diferencia es que, bueno, la elaboración, indudablemente, de una garnacha blanca y de una garnacha tinta son completamente diferentes. Uh-huh. Bueno, pues en este caso, este blanco es garnacha. Garnacha blanca, blanca. 2019. En un terreno, criada en un terreno muy duro, muy pedregoso, con altos niveles de caliza. Eso es lo que hablamos siempre en los montanos, ¿no? La complejidad que tenemos en nuestro suelo, que no tenemos un suelo uniforme. Que afortunadamente eso hace que nuestro abanico de 15 variedades pueda ser la herramienta para hacer el vino que realmente se adapta a cada territorio. Sí. No, cada subzona tiene su porqué de existir en su montaña. ¿Qué te parece? Bueno, tengo que contar, este vino lo hemos llevado, hemos sido osados y lo hemos llevado a territorios de pura garnacha. Que además la cultivan y es un territorio idóneo como no puede ser... la Terra Alta, y estaban tremendamente asombrados de ver cómo esta garnacha en concreto se comportaba y estaba elaborada en el exomontano. Yo creo que es de esas garnachas blancas de aquí que muestran, que hablan mucho de nuestro territorio y que hablan de saber hacer de nuestras bodegas. Pues me alegra, Rico. No sé si... Bueno, los que nos estéis viendo a través de los diferentes canales, indudablemente no. Luego a lo mejor nos transmiten sus sensaciones, pero es un vino muy agradable de beber, que encaja. Yo no maridaría, a lo mejor hubiéramos tenido que empezar antes diciendo qué vinos teníais que probar, qué comidas teníais que probar con estos vinos, pero maridarlo con unos, yo lo digo siempre, con unos mejillones al vapor es... Perfecto. Es una maravilla. Además, en esta... Con cualquier marisco, pero con unos mejillones al vapor, el maridaje, el graso de este vino con el mejillón es... Un maridaje espectacular. Yo creo que algo que tiene muy bueno la garnacha blanca, Ángel, si no corrígeme, es el envejecimiento, ¿no? Ese potencial de, como vino blanco que tenemos aquí ahora, cómo puede ser una variedad que esa cuerpo, esa grasa que, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cuerpo grasa es que bebemos el vino y tenemos la boca como llena, que siempre parece que eso solo se lo damos a los tintos, y son los tintos quienes tienen el poder además, de hacer esto.
que yo además probaba es la semana pasada un Garnacha Blanca 2017 y estaba en plenas facultades. Que siempre miramos muchas veces la añada en un blanco y demás, pero estaba en plenas facultades. Tiene vida y larga vida. Y estamos muy acostumbrados a consumir los blancos, nos gustan muy fresquitos, pero un Garnacha Blanca que a lo mejor hubieran dicho, lo dejamos aparte. Lo probamos y estaba, pero excelente. Es nuestra acidez de somontano la que ayuda, ¿no? Gran parte hace esa climatología que decimos que marca cada uno de los territorios, ese gradiente entre el día y la noche. Y la Garnacha tiene una particularidad, bueno, la veremos más con el rosado, pero siempre en los tonos amielados salen. Es la variedad más melosa, yo digo que siempre es la más melosa, la más, una de las más agradables, porque siempre da esos tonos amielados. En el Garnacha rosado lo vamos a ver de forma espectacular, pues porque más, había, más expresiva. Más expresiva porque, bueno, tiene unos tonos de azúcar residual que siempre quedan y hace que, bueno, que sea muy fácil de beber. Bueno, pues esperamos que, además hay que dar la bienvenida a Ángel porque pues tenemos a mucha gente viéndonos desde España, pero siempre en nuestras catas tenemos a público de Latinoamérica, o sea que... Pues bienvenidos. Muchísimas gracias por seguirnos y por querer conocer un poquito más nuestras historias de, ¿no? Y nuestras además, vidas. Además, a quien nos sigue desde Sudamérica debe ser un buen momento también porque estamos en pleno aperitivo o en plena comida, ¿no? Con lo cual, aceptamos. Bueno, les hablaba antes de vuestra bodega y de las cosas bonitas que pueden ver. Han visto alguna imagen, alguna pequeña introducción. Aquellos que se han ido conectando, pero ¿qué van a ver si van a Bodega Sosca? Bueno, van a ver... hay que contarlo todo, Ángel, solo un poquito, porque bueno, si no... Nosotros nos empeñamos en recuperar un edificio, lo que era una casa solariega, que data de 1480, en pleno centro urbano, en el centro del pueblo, junto, pegado a la iglesia, y en un edificio que los subterráneos y parte de las paredes son de 1480. Con lo cual, en este momento somos la bodega más antigua de este país. Indudablemente lo encontramos en un estado que hemos tenido que invertir muchísimo, pero al final hemos conseguido tener... Tenemos una ventaja, tenemos una bodega muy antigua, tenemos una desventaja que no podemos crecer dentro de nuestro espacio. Estamos limitados y agotados por todos los sitios, por una pequeña manzana que es donde nos encontramos. Porque concretamente, ¿dónde se encuentra Bodega Sosca? Bodega Sosca se encuentra en el centro de Ponzano, un pequeñísimo pueblo, como casi todos los que tenemos en Somontano, salvo la capital donde estamos hoy, por circunstancias. Pero es un pueblo que estaremos viviendo en este momento entre 70 y 80 personas. Un pueblo muy tranquilo, con paz, quietud y donde nunca pasa nada, salvo la elaboración propia de los vinos que hacemos nosotros. Bueno, pasamos a Rosa Ángel. Es cierto, a mí siempre me recuerda cuando la tomo, como decías antes, esos caramelos de miel y que pones en la boca y limón cuando estás acatarrado y tiene un poco esa sedosidad, ¿no? Saben también algún fruto seco, alguna flor blanca ahí por ahí. ¿Qué graduación tiene esta? Estamos entre 3 y medio. 3 y medio. Bueno, vamos a pasar al rosado. Bueno, nos dice Ángel que nos van contando cosas. Susana desde Alcorcón, muchas gracias. Dice, de entrada parecía con más volumen de alcohol, pero tiene un sabor increíble, sensación de dulce y además manzana. ¿Puede ser, Ángel? Sí, ¿no? Es lo que hablábamos. A ver, a mí no me gusta decir, marcar límites a la hora de catar, porque cada uno tenemos claro, una nariz, una boca y unas particularidades.
La manzana sí que sale. Salen frutas y entre ellas sale manzana. Yo creo también, Ángel, que hay un punto en ese sentido, ¿no? Esa sensación de alcohol, a veces que es en la temperatura de los vinos, ¿no? Sin duda. Es lo que a veces influye muchísimo. Cuando lo tomamos con una temperatura más alta, esa sensación alcohólica se nota más o se nota más esa calidez. Y luego, es verdad que luego en boca, gracias a la acidez y a esa frescura que estábamos hablando antes, esa sensación alcohólica desaparece, no pasa nada. La temperatura es algo muy importante a la hora de tomar el vino, y este vino lo tenemos que tomar entre 6 y 8 grados para que esté en sus mejores condiciones. Para disfrutarlo. ¿Qué nos ocurre? Que lo sacamos a una mesa y si no tenemos una cubitera adecuada, pues... va un poco enfriando. Bueno, también tenemos a Iván, veterano ya, que nos acompaña en muchas catas. Muchas gracias, Iván, que es de Majadahonda. Y nos pregunta que tiene una gran acidez, ¿no? Nos dice, es un vino con una gran acidez, y que si os habéis planteado pasarlo por barrica, darle esa evolución. Nuestra primera apuesta, nosotros puede que seamos ya la cosecha número 15 o 20 de garnacha blanca, llevamos muchos años. Y fue muy curioso. Viticultores con los que hablábamos, bodegas con los que hablábamos, nosotros habíamos plantado Chardonnay. Uh-huh. Nuestra historia comenzó así, con la garnacha blanca. Teníamos Chardonnay en un viñedo y sufría de heladas año sí y al año siguiente también, una variedad mucho más sensible que la garnacha. Y no nos convencía. Tuvimos 2 años explotando el Chardonnay en esa parcela, y lo que nos planteamos fue reinjertar todo el viñedo y ponerlo de garnacha blanca. ¿Cuál era la primera apreciación? Chardonnay, que es una variedad que estaba entonces, que hablo de hace 20 años, que era los comienzos en el Somontano, decían, estáis fuera de sitio. Dice, ¿cómo vais a apostar por una variedad que ya casi está denostada? Y apostáis por un... y quitáis una que está en pleno auge. Pues nos vamos a empeñar. Y nos empeñamos y, bueno, este es el resultado. Pues, ¿sabes? Felicidades. Bueno, vamos con el rosado. Pero el plantearnos el pasarlo por barrica... Ah, sí. Las dos primeras cosechas se pasó por barrica. Y no nos convencía. Tienen una acidez equilibrada, pero ¿qué ocurre? Para nuestro gusto, la garnacha es un vino potente, pero a la vez frágil. ¿Qué ocurre? Que el pasarlo por barrica, muchas veces la madera se come al propio vino. Claro. Sí, modificas un poco el perfil. Es cierto que la disfrutas de otra manera, que lo puedes maridar probablemente con otro tipo también de comida, pero al final siempre decimos que cuando queremos catar una variedad en pleno, ¿no? Y el público en este caso nos ha dado la razón. No acabo de encajar la garnacha con los blancos en madera. Hay determinados blancos que admiten madera. Hay determinadas zonas en este país que trabajan la garnacha blanca con madera, pero queríamos sacarle algo más. Que tú que eres un veterano, Ángel, sabes que esto también, el gusto se va modificando, ¿no? Sí. Y que probablemente ahora el público estemos más acostumbrados a catar esos vinos blancos con barrica, esos vinos blancos con evolución, y que la gente está más dispuesta a probar cosas nuevas, que años atrás pues el blanco tenía que ser joven y fresco y no cabía, ¿no? Probablemente. En nuestra idea está seguir haciéndolo joven. Tal cual. Bueno, es que así está espectacular. Vamos con el rosado. ¿Y seguimos con garnacha? Seguimos con garnacha. Uh-huh. Seguimos con garnacha. Hemos dicho antes que son garnacha blanca y garnacha tinta es lo mismo, pero cambia el color de la piel. Uh-huh. Y este está hecho con uva tinta, indudablemente. Solo llega a bodega y ya automáticamente, para hacer este rosado, lo que hacemos es extraer el jugo. Llega a bodega y en media hora está el zumo separado de lo que se va a emplear para tinto.
si no sería imposible conseguir este vino. De sus pieles. Es lo que siempre contamos, ¿no? Los vinos rosados al final tienen esa complejidad de las variedades tintas, de este caso, de esa garnacha tinta, y que sin embargo quieren quedarse con ese color que ofrece como si fuera un vino blanco. Siempre digo en nuestras catas que Somontano tiene mucho que decir en los rosados, porque tenemos la gran suerte de que nuestra climatología hace que esas variedades tintas tengan esa acidez, que nos dejen disfrutar de estos rosados y que tengan la complejidad de nuestras 8 variedades tintas, y que cada bodega elige esa variedad que mejor se adapta a su viñedo, que mejor se adapta a su forma de elaborar y a lo que quiere hacer. Y de hecho hoy pues tenemos la suerte de estar catando un rosado de la garnacha tinta. Ahora, nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo este rosado. Llevamos 10 o 12 años. Ahora, últimamente, se han puesto muy de moda los colores pálidos. Yo lo llamo rosa perlado. Es que tiene un brillo, ¿no? Hay ciertas perlas que no son solo nacaradas, sino que tienen ese toque anaranjado. Se nota mucho, ¿no? El volumen en la boca. El volumen en la boca y el dulzor, que en este vino aparece muy remarcado. Pero hay una cosa, ¿qué ocurre cuando sacas un mosto directamente, que no lo dejas, no dejamos macerar nada, no lo dejamos en contacto, y probablemente obtenemos unos colores maravillosos, tenemos ese carácter de la garnacha, pero hace, por ejemplo, que nos aparezca dulce. Claro. Bueno, pero eso es porque no procesamos, ¿no?, completamente todo el azúcar. No procesado el azúcar porque no tiene tantos elementos. Claro. O sea, siempre que hablamos del proceso de fermentación, que sepamos que es el cambio de azúcar a alcohol, lo que tiene la uva pasa al vino. Para que eso pueda pasar, pues es gracias a unas famosas llamadas amigas levaduras, que sin ellas sería imposible que además, elaborar. Que además, fíjate, las vemos aquí en esta uva. Claro. Bueno, hay mucha gente que pregunta a la bodega, seguro que te lo han preguntado. Sí. ¿Laváis la uva antes de hacer el vino? Es lo peor que podríamos hacer. Sí, exacto. Y sería lo peor que podríamos hacer. Cuenta, Ángel, ¿dónde está? Este encerado que tiene cada grano de uva. Esta uva está recogida hoy a las 6 de la tarde. Esta telilla, ¿no? Blanca. Sí, es una especie de encerado que tiene cada grano, y lo tienen en las uvas blancas se aprecia menos, pues porque... Por el color. Pero en las uvas tintas siempre vemos este encerado, y sobre todo en variedades muy tradicionales. En todas las variedades no se desarrolla de la misma forma, pero esto en definitiva son las levaduras que después van a convertir los azúcares en vino. ¿Qué ocurre en las tintas? Que como pasa más tiempo el mosto con las pieles, pues tiene más contacto con esas levaduras. Y ahí en este caso ha tenido... En este caso, como nos cuenta Ángel, está muy poquito tiempo. Y por lo tanto, a veces esas levaduras no son capaces de llegar a procesar pues todo el azúcar que tienen, y a veces queda... Pero bueno, que... O a veces es intencionado, ¿no? Porque se para ese proceso de la fermentación para que tenga esa forma muy abocada, ¿no? ¿Qué ocurre con este vino? Que necesita mucho más frío. Incluso mucho más frío que el blanco. Para tomarlo. Pero lo podemos disfrutar. Bueno, igual el blanco lo hubiéramos podido disfrutar también como un vino de aperitivo, y el rosado sin duda tanto más que el blanco. Sí, a mí me sorprende mucho ese cuerpo, ¿no?, que tienen los dos vinos, de que estamos tomando vinos jóvenes y siempre parece que un vino joven es un vino fresco, pero un vino verde, que son grasos, ¿no? Son vinos que en la boca aguantan. Y eso lo que nos dice también es que lo podemos maridar con comida más seria, que digo yo, ¿no? Con más grasa, con más salsa, con queso, que también hará que, ¿no?, que esa grasa se envuelva y que se lleve. Yo le pondría una paella. Pero, también. Pero una paella, la tradicional, la de toda la vida, que no llevará ni nada de marisco. Sí, bueno, pues un poco la de aquí, ¿no? La de carne. Muy fresquito, mucho más fresco que el blanco, y os aconsejo hacerlo así. Está muy rica. Bueno, vamos a pasar al tinto. Pasamos al tinto. Mientras
vas abriendo la botella y ahora que te tenemos aquí y que no puedes escapar porque tenemos a mucha gente que nos está... No me voy a escapar. ¿Tú pensabas, pues en el año 84, cuando empezasteis con todo esto, que 35 años después estaríamos donde estamos? Pues yo creo que quizás nadie nos habíamos imaginado que llegaríamos a esto. Hay una cosa, nosotros nos metimos en este mundo por orígenes familiares. Nosotros somos tercera generación, mi abuelo ya se dedicaba al mundo del vino, continuó mi padre, vendía vinos a granel, sin duda. Y bueno, nosotros reconvertimos todo ese proceso, pero confiamos ciegamente en este proyecto. Confiamos ciegamente en este proyecto porque desde el primer momento nosotros, no sé si lo sabes, guardamos todavía la primera contraetiqueta que salió de esta casa, está en nuestra casa. Las primeras 1000 las guardó el consejo para actos protocolarios, pero la 1001 está en nuestra casa, sigue estando en nuestra casa y la seguimos conservando. Bueno, pues un motivo más para ir a Bodegas Oska y visitar, ¿no? Todo. Al final es un legado, pero yo creo que lo más importante incluso de estos proyectos familiares que han estado desde el principio, que han ayudado a crecer a este territorio, es siempre la profesionalidad y con la actitud que lo han hecho y que lo habéis hecho. Y es el seguir innovando, el seguir creciendo, el seguir pensando que no puedes quedarte con lo que ya tienes. Que todo su legado y su historia pues ha servido para conocimiento y para seguir adelante y seguir haciendo cosas pues, como las que estamos tratando. Bueno, sin duda todos somos parte de esta intrahistoria que hemos elaborado de toda la denominación de origen y que hoy haga que se nos conozca en muchos sitios. Bueno, más allá nos estamos poniendo nostálgicos, Ángel, bueno, no puede ser, estamos de fiesta. Bueno, nos hace alguna Marcos. Dice que es muy interesante, quedan las ganas de visitar la bodega. ¿Y cómo lo hacen? Pues, bueno, venir a visitar la bodega es muy fácil. Es llamarnos por teléfono, hacerlo a través de la web y os daremos respuesta lo más rápido posible. Vais a ver una bodega pequeñita, familiar, pero interesante. Ángel, la página web, ¿podemos recordarla? La página web es www.bodegasoska.com. Nos podéis seguir también vía Instagram, vía Facebook. Hay que decir que Oska, ¿no? También es Huesca. Huesca en romano. Bueno, de hecho, Pablo, que es de Huesca, nos dice que Oska, Mascú, Garnacha, dice, la bodega tiene su esencia en sus raíces, en la tierra, ¿no? Sin duda. Todas nuestras marcas, bueno, nuestras dos marcas esenciales, Mascú y Oska, sin duda que Mascú es un trozo de un parque natural espectacular que tenemos aquí cerca. Y siempre hemos buscado raíces que estuvieran identificadas con el territorio, todas nuestras marcas y ya es el propio vino en sí. Y Oska es Oska en romano. Dice Iván que este rosado tiene, que el color es un acierto, que tiene muy poca extracción de color y que es muy redondo en boca. O sea que Iván pues muchísimas gracias. Lo ha disfrutado. Tengo yo el tinto ya. La línea Mascú es la más especial, nos pregunta Elena desde Zaragoza. Sí, es nuestra línea premium en este caso. Está compuesta de los tres garnachas, de un garnacha crianza. ¿Es este? No, este es un... Otro. Vamos, estamos jugando línea joven. Exacto. Tenemos un vino de garnacha con 12 meses de crianza, de garnacha 100%. Y lo completamos con un más congedus flamena y con un gran reserva de familia. Un reserva que ahora estamos comercializando la cosecha de 2007. Fue el primer gran reserva que apareció en su montaña.
nuestra primera cosecha fue en el 2004, creo, de Gran Reserva, y sacamos muy poquitas botellas, sobre 3.000 botellas al año de este Gran Reserva. No está hecho solo de garnacha. Interviene la garnacha, pero no está hecho solo de garnacha. Un Gran Reserva de garnacha sería, más complicado. Complicado, ¿no? Difícil. Muy difícil. Que hablamos muchas veces de eso, que siempre el somontano se ha considerado como vinos jóvenes, vinos frescos, y porque tampoco tenemos mucho histórico, como tú dices, ¿no? Esos grandes reservas, y que ahora cada vez más vamos haciendo botellas con más años, y muchas veces incluso nosotros mismos decimos, pero te sorprende cómo han evolucionado y cómo han crecido. Ángel, imagino que lo has dicho, ¿añada de este tinto? 2017. Muy bonito el color. Guarda frescura, pero también guarda esa evolución que ha hecho en la misma botella. Muy rico. Aromas no así de la garnacha, para aquellos que están menos iniciados. Mucha fruta y más fruta. Uh-huh. Siempre la fruta en la garnacha sale por todos los sitios. Incluso en un vino que ya lleva 2 años en botella, lleva más de uno, pero es un vino, la garnacha. A ver, estás hablando con alguien que está muy enamorado de la garnacha. Y de su tierra. No sé, pero de la garnacha especialmente, es nuestra variedad estrella, creemos en ella desde el principio y hemos apostado por ella. Hoy de nuestras poquitas 30 hectáreas que tenemos de viñedo, no más de la mitad son de garnacha. Ese es el viñedo propio de... Ese es el viñedo propio de... Pero todo lo último que hemos... El reconvertir ese chardonnay en primero que pusimos, reconvertirlo en garnacha, es una apuesta decidida por esta variedad. Y también por una razón esencial, por diferenciarnos. Al final busca, siempre lo decimos y también, ¿no? Que Somontano es una marca que lo que nos hace iguales es lo que nos hace fuertes, porque nos diferencia del resto, y que luego cada proyecto pues tiene su apuesta por lo que y hay. Y aparte que yo creo que la garnacha nos da mucha más identidad. Hablando de garnacha, un poquito más por información de la DEO, de nuestras 3.900 hectáreas, son en torno a unas 250 hectáreas de garnacha las que tenemos y recogemos en el Somontano. Y lo mismo que dice Ángel, muchos de los proyectos comparten que están en esos terrenos de secano, en esos terrenos que son más sufridos y que donde la garnacha se expresa como con todo su, ¿no? Con todo su carácter. Y además es yo creo que es la variedad más rústica que tenemos, la que más estas inclemencias que estamos sufriendo de sequía importante. Ahora el verano. Que según. Bueno, yo he visto hace 2 días, veía en uno de los viñedos de la garnacha que tenemos, y es que no aprecio la sequía. Y en otros viñedos que son mucho más sensibles, otras variedades, se nota de forma importante. Bueno, hay. Nosotros también apostamos porque no disponemos de la facilidad de tener un riego. ¿Tú crees, Ángel, que al final las variedades son un poco la herramienta que nos ayuda a explicar nuestros territorios? Porque probablemente con el cambio climático, probablemente pues nos lleve a utilizar otras variedades, no digo ahora, pero en un futuro, para que nos ayude a explicar, ¿no?, las características que tengamos en este sitio, que probablemente ahora le damos mucha importancia a esto de las variedades, y con el paso del tiempo hablaremos mucho más de la huella del clima y de la huella de lo que ha hecho cada año esa añada cuando hablemos un poco de, ¿no?, de nuestros vinos. Dice Iván que ¿crees que la garnacha puede llegar a ser la Pinot Noir española? Se está apostando mucho por ella en muchas zonas, en Aragón, en Gredos. Yo creo que lo es, está por encima de la... En España está por encima de la Pinot Noir, porque aquí tenemos muy poco Pinot Noir. Es la que nos va a dar más carácter. De hecho, hoy cuando sales fuera de este país,
una de las cosas que te piden es que te diferencies y con qué te puedes diferenciar con algo de aquí, con algo que sea propio. Con variedades como Cabernet, como Merlot, pues es más difícil. Tienes que mostrar un carácter de vinos que vas a competir con franceses, con italianos, con chilenos, con neozelandeses. Claro. Con Garnacha. Con Garnacha eliminas parte de esa competencia. Sí que es cierto que luego lo que ocurre con la Cabernet o con Merlot, que tienen muy presentes lo que decíamos antes, ¿no? El territorio donde se ha hecho la climatología. ¿Tiene Eli, no sé si alguna cosa más para contarnos? Bueno, o sea, tengo dos preguntas. Te voy a hacer primero una y luego te haré la que hago a todos antes de acabar las catas. Una es que a mí me gustaría y que ves, ¿cómo ves Somontano de aquí a 15, 20 años? Pues yo espero que siga creciendo. Yo dentro de 20 años quizá, no sé si estaré en este mundo del vino, sí. O estaré jubilado. O... Pero lo veo con una trayectoria ascendente y espero que así sea. No sé si en más números de bodegas, pero sí en que nuestros niveles de comercialización sigan cada vez aumentando. Que nos den el sitio, ¿no? Que el que trabajamos y esforzamos. Que sigamos subiendo más peldaños, que sigamos estando con un reconocimiento mayor y que en definitiva seamos un referente en el mundo del vino. A veces cuesta, siendo zonas más pequeñas, es como una zona pequeñita, ese es un problema importante. Bueno, yo creo que el trabajo, el esfuerzo que se hace, el enoturismo, que nos ayuda a que la gente venga a conocernos y a vernos y que palpen más de cerca todo lo que cuesta, pues que nos ayudará, ¿no?, a seguir en eso. Susana nos dice que nos han sorprendido todos los vinos, un acierto en la cata y que se ha quedado con muchas ganas de ir a visitarla. Pues Susana, te esperamos, de verdad. Y última pregunta, Ángel. Yo creo que tendría que hablar igual, pero después de todo lo que nos has contado, ¿qué rincón favorito tienes de nuestra tierra, de Somontano? ¿Pues se pueden decir? ¡No! ¡Jolín! Sí, claro. Allí, quizás somos un pueblo muy pequeñito, muy poco conocido, pero a 20 metros de la bodega tenemos a la vista, en días que no haya bruma, que no esté nublado, tenemos a la vista más de 100 kilómetros de Pirineo. Vemos Cotiella, vemos Aneto, vemos Monte Perdido. Desde prácticamente la puerta de la bodega. Para mí es un rincón. Espectacular. Tenemos un Pirineo impresionante, pero cuando estamos en el Pirineo no lo vemos en todo su esplendor. Nosotros vemos desde nuestra bodega 100 kilómetros de Pirineo. Para mí es un rincón. Bueno, de hecho, Isabel, que está trabajando con nosotros, sus fotos preferidas para Facebook, muchas veces, esta mañana le veía que estaba haciendo fotos, además en ese preciso rincón. Es nuestro skyline, ¿no? Que es nuestro skyline. Es fantástico. Venga, ¿y ese segundo? Ese segundo está muy cerca de Ponzano. También está muy cerca de Ponzano, que está en la ermita que pertenece a Ponzano, que tenemos una vista de 360 grados, no solo ya del Pirineo, porque en este caso solo vemos el primer punto, es el Pirineo. En el segundo caso tenemos una vuelta de 360 grados desde un promontorio que vemos el Pirineo y ya los monegros tocándolos. En definitiva, que Somontano es naturaleza. Naturaleza viva y naturaleza con mucho contraste. Con mucho contraste, que en muy pocos kilómetros tenemos montaña, tenemos desierto, tenemos casi de todo. Yo creía que nos ibas a decir el descenso del Mascún, que también se puede hacer. Sí, pero no está prensa para todo. Exacto. Bueno, Xenia de Madrid. Déjamelo como tercero. Venga, hecho. Xenia de Madrid, pues dice que nos gustan mucho vuestros vinos y yo creo que con esto vamos a cerrar. Brindamos, que esto sí que podemos hacerlo.
Brindamos por todos, por vosotros, por habernos acompañado, pero en especial por Bodegas Oscar, por el agradecimiento que hayan tenido en este territorio, que hayan puesto su semilla y que sigan creciendo con todos nosotros. Y nada más, emplazaros a la siguiente cata de nuestra siguiente bodega. Y como muy bien decía Ángel, pues nos pueden seguir en todos los medios, en Instagram. Y que nos vengan a visitar, por supuesto. Y sobre todo que nos vengáis a visitar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.